Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. ¿Qué tal, amigos y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a su programa A Voz Alzada por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. El día de hoy nosotros nos encontramos en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, en la parroquia Agua Salada, en la urbanización El Perú, sector 4, con los patios productivos y los jóvenes del barrio. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. De inmediato nosotros ponemos a su disposición nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, arroba Vive Orinoco, y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vive Orinoco. De inmediato, ya entrando en materia, vamos a dar a conocer las personas que se encuentran aquí presentes sobre ese trabajo maravilloso que se hace en los patios productivos. Tenemos a María Guzmán, directora estatal de Jóvenes del Barrio en el estado Bolívar. Tenemos a Reinaldo Abá, productor e integrante de Jóvenes del Barrio. Y aquí, en mi lado izquierdo, tenemos a Wilfredo Guzmán, productor. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. María, ya entrando en materia como tal, cuéntanos de qué se trata Jóvenes del Barrio, esa fundación creada por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, gracias, Lexi. Bueno, la Fundación Jóvenes del Barrio es un ente adscrito al Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Nace desde hace 4 años a nivel nacional, de la mano de nuestro compañero Reinaldo Iturriza, quien hizo 120 mesas de trabajo a nivel nacional, justamente para discutir de qué manera atender a la población vulnerable juvenil en los territorios pues, populares. Justamente los compañeros que no están articulados a ninguna organización política, social, cultural, y que están de manera desatendida, pues, y que debemos incorporarlo para minimizar o contribuir con lo que es el plan Patria Segura, minimizar los niveles de violencia y de pobreza extrema que existen en nuestros territorios populares, y que nuestra juventud, entre edades comprendidas entre 15 y 35 años de edad, necesitaban de una atención diferenciada. Y esto hace que nazca lo que es la Fundación Jóvenes del Barrio, con diferentes fases, entre ellas una fase de enganche directamente en los territorios con lo que son las jornadas deportivas, las jornadas culturales y las jornadas de campamento, donde nosotros nos podamos enganchar con la población juvenil para trascender a una segunda fase de lo que es la formación y capacitación laboral, donde tenemos un apoyo contundente de la mano del INSEE, donde nos presta el apoyo con los maestros pueblos y llevar la formación directamente a las comunidades, donde los compañeros no tengan esa limitante del tema del pasaje. Tú sabes que actualmente eso afecta a nivel nacional, pero garantizamos de que la formación se lleve directamente a los espacios y garantizamos así la participación de los compañeros y compañeras de los sectores populares en estas formaciones. Así mismo es, o sea, estamos hablando de esa incorporación de los jóvenes en las diferentes comunidades en la parte deportiva, recreativa, cultural. Vamos ahora a conversar un poquito con nuestro compañero Reinaldo. Reinaldo, cuéntanos, ¿cuáles son esos objetivos como tal que trae Jóvenes del Barrio para las comunidades del estado Bolívar? Mira, el objetivo principal, gracias por la invitación, realmente nosotros como jóvenes estamos viviendo en una faceta ahorita de que queremos incorporarnos, queremos hacer el trabajo, queremos poner nuestro granito de arena, ¿no?, con la preparación que podamos tener. Y dentro de las comunidades buscamos eso, perseguimos eso, que los jóvenes puedan incorporarse, que saquen de su mentalidad el hecho de que aquí en Venezuela no se puede producir, si se puede producir. Aquel joven que puede demostrar su talento deportivo lo puede hacer correspondientemente, y si tiene algún talento social que también lo pueda desarrollar. Mucho de los objetivos de lo que es el Plan Jóvenes del Barrio, ya como fundación, como tal, es a toda aquella persona sin distinción política que se mantiene al margen de las políticas de Estado, sumarlo. Esto es una constante sumatoria y multiplicación de esfuerzos, ¿eh?, en los saberes que tengamos, en nuestros conocimientos, en nuestros talentos. En días previos a la fecha hemos estado realizando actividades deportivas donde muchos, incluso adolescentes, porque a veces el tema joven no queremos encajarlo en de 15 a 35 años, aquel niño que se está formando ya adolescente de 10, 11 años en adelante, aquel persona que aún se considera joven, que tiene los 40 y quiere darle la pata a un balón, se suma a la cancha, participa con los chamos, y eso es lo que buscamos.
Esa integración. Esa integración de todo lo que son los habitantes, el habitante común, que no está pendiente de que, mira, no conseguí qué cosa para el pasaje, bueno, vamos a para la cancha más cercana. No conseguí para la harina, pero mira, vamos a sembrar un frijol, vamos a sembrar un ají, vamos a sembrar una berenjena, todo ese tipo de cosas que a la vista dan fruto, pues. Y es algo que ellos ven y lo ven palpable, que es algo real. Así es, Reinaldo. Aquí tenemos a nuestro lado izquierdo a Wilfredo Guzmán, productor. Ese trabajo que estamos haciendo en los patios productivos, ¿qué estamos produciendo para el pueblo? Mira, estamos haciéndole prácticamente la contra a la guerra económica que tenemos hoy día. Y gracias por la invitación. Yo les hago una invitación, pues, a la ciudadanía en general, no solamente a los jóvenes. En este caso es una aportación que estoy haciendo. Bienvenido acá a mi patio productivo. Aquí estamos haciéndole, como hicimos, frente a la guerra económica. Tenemos acá en mi patio productivo tenemos una producción de 11 rubros que vienen a liberar un poco lo que es el gasto para la compra de la comida. Ya mencionemos nosotros, algunos de esos rubros. Entre esos rubros tenemos aquí tengo plátano, tengo topocho, tengo el cambur manzano, tengo la berenjena, ají dulce, tengo el pimentón. Acabamos de cosechar maíz, que la gente piensa que no, aquí se da el maíz, hermano, aquí hay que sembrar y ponerle cariño. Yo pienso que lo que hay que ponerle es mucho cariño, mucha dedicación y tener la voluntad de hacerlo. Así es. ¿Cómo es esa preparación de las tierras? Cuéntanos un poquito ese proceso. Lo que les puedo decir a ustedes es que aquí no podemos esperar, sentarnos a esperar que el gobierno traiga el fertilizante, la importación, el material. No, al contrario, aquí estamos trabajando con todo lo que es orgánico. Todo el desecho orgánico que ustedes tengan en su casa lo vamos a convertir en abono orgánico, que va a ser alimento, el nutriente para la tierra. Les pongo mi ejemplo aquí en mi terreno. Este terreno anteriormente era un basurero. Un basurero donde se conseguían escombros de todo tipo, colchones, carretillas, caucho, zapatos, de todo. Esto hoy día, gracias a Dios, como pueden ver, si los compañeros hacen una toma, que todo lo que se está produciendo gracias al trabajo, a la dedicación, a la voluntad y a querer curar el terreno que viene de estar contaminado a estar descontaminado y puesto al servicio del pueblo. Así es, el Estado Bolívar es una tierra muy fértil donde tiene todo tipo de áreas para poder producir. Reinaldo, cuéntanos cómo los jóvenes se integran a la producción. Mire, los jóvenes se integran a la producción principalmente, la primera semilla que tenemos que sembrar es el cambio de la mentalidad. Esa es la principal semilla para que pueda dar fruto en los valores de cada uno de nosotros, los venezolanos, y sobre todo de los jóvenes, que ellos puedan ver que sí es posible. Es muy bonito cuando vamos a espacios como este y vemos que es real, vemos que, oye, se está dando la berenjena, se está dando el plátano, mire, incluso a algo tan maravilloso como es el maní, se está dando acá en estas tierras, en este pequeño espacio. Eso motiva al joven, ¿okay? Ese es el enganche de que es real, porque a veces, muchas veces, nos sentimos cohibidos de no participar porque estamos pendientes de la delincuencia, de que si siembro algo, alguien me lo va a agarrar, se lo va a llevar. Entonces, eso no solamente afecta a los jóvenes, sino al público en general. Entonces, nosotros tratamos que el joven, de ese pequeño esfuerzo de que pueda hacerlo en una maceta, como se estamos preparando ahorita los patios verticales, ¿okay? En un pote de agua de 2 litros, en cualquier espacio, sea pequeño de tierra, él pueda sembrar una semilla y puedan ver surgir realmente ese fruto como tal. Así es. Wilfredo, cuéntanos cómo son esas técnicas brevemente para la siembra. Te voy a hablar específicamente de un rubro. En el caso del maní, que es algo extraordinario, que no solamente sirve de alimentación, sino últimamente descubierto como medicina. Fíjate, el maní es un tiempo de una cosecha de 100 días. Una vez que tenemos los nutrientes orgánico, descompuesto, que no lo hemos comprado en ninguna parte, más que es todo lo que es el desecho de lo que consumimos, llámese yuca, todo lo que es verdura, eso se va descomponiendo en un lapso de 45 días. Una vez que ese abono está preparado, se vierte sobre la tierra, hurgada ya por el azadón, por el pico, se revuelve, se deja reposar durante unos 15 días y luego ya se siembra directamente la semilla extraída de la maraca, del maíz, del maní, puesto a remojar un día anterior, con el fin de hidratar la semilla. Vas a tener la certeza que ya de 3 a 4 días ya revienta la semilla y a partir de ese momento comienzas a contar los 100 días. A los 100 días obtienes tu producto que te va a dar un almacigo. Aproximadamente cada mata te bota entre 25 y 30 semillas de maní.
Ok, buenísimo. María, tenemos aquí en la comunidad como tal una red de jóvenes productores. Sí, estamos en proceso de conformación de esta red de productores de canjeo, un conglomerado que estamos formando por bloques, como un conglomerado de panadería, de textil, de agricultura, ¿verdad? De manera de que los compañeros dentro de los bloques se sientan partícipes de un bloque que aporte al beneficio de la comunidad. Actualmente estamos también en jornadas formativas también y jornadas de asistencia técnica, como lo dice el programa, es que ellos también pulan sus técnicas para la agricultura y que además en el momento de que formemos el bloque podamos contribuir en todos los mercados abiertos, espacio abierto del proceso revolucionario y tengamos nuestra cuota de participación también para el tema de la guerra económica y que el compañero, el joven, se sienta partícipe con sentido de pertenencia de que a través de su formación y de su cultivo y su cosecha, oye, me siento, se sienta comprometido a ayudar, pues, o a contribuir al gobierno. A la patria. O a la patria, pues, y también a las comunidades a ofrecer su producto a precio solidario. Cuéntanos de una forma breve, ¿cuántos estamos organizados? ¿Cuántos muchachos, muchachas están día a día trabajando por la patria de Bolívar y Chávez? La Fundación Jóvenes del Barrio tiene un nivel organizativo que se llama Nódulo. Nódulo es un espacio habitual donde los compañeros se organizan, llámese una cancha, una calle, una casa en particular, donde estos compañeros se organizan a maquinar ideas para el tema formativo, el tema cultural, el tema de las artes urbanas, porque también nos estamos trabajando con ellos, el arte de la serigrafía. Esta organización que tenemos actualmente 20 nódulos conformados en el municipio Eres y 25 nódulos en el municipio Caroní. Cada nódulo está conformado por 15 compañeros. Esa es nuestra tropa, pues. Es nuestra tropa entre jóvenes y chicas de 15, como te dije anteriormente, hasta 32 años de edad. Así es, María. Jóvenes combatiendo la guerra económica y fortaleciendo el aparato productivo del país. A esta hora nosotros les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, @Vivero Inoco. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vivero Inoco. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más de su programa A Voz Alzada por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Su programa A Voz Alzada por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Le recordamos que estamos aquí en el Estado Bolívar, Ciudad Bolívar. Asimismo, le recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, @Viverinoco. Y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Viverinoco. Nosotros nos encontramos aquí en el Estado Bolívar, como les comenté, en un patio productivo. Vamos a seguir conversando con Wilfredo, María y Reinaldo, las personas que nos están explicando las maravillas que nosotros hacemos aquí en el Estado Bolívar, en nuestros patios productivos para producir para nuestro pueblo. Cuéntanos, Wilfredo, ¿qué realmente como tal producimos y ese día a día de estar aquí trabajando por la tierra para el beneficio del pueblo? Cómo no, gracias. Mira, en primer lugar, agradecer pues siempre el aporte y el apoyo de parte de la Fundación. Porque yo no soy joven, soy ya un adulto, ya tú sabes, ¿no? Un jovencito con el, pero gracias a ellos también hemos arrancado acá estamos trabajando, digamos, de manera vinculada. Es una satisfacción, para mí es mi vida, desde las 6 de la mañana yo me pongo a trabajar y son las 6 de la tarde y ya deseo que venga el otro día porque es que es tan bonito, es tan gustoso, es tan maravilloso ver desde tu poder producir con tus manos. Que tú coseches un maíz, que tú coseches un plátano, un cambur,
una berenjena, que tú comas del producto obtenido de tu fuerza y que tú lo puedas compartir, como lo hacemos nosotros acá en nuestra comunidad. ¿Qué estoy haciendo yo para combatir ahorita? ¿Qué te puedo aportar para combatir la guerra económica? La persona que no tiene ni siquiera para comprar, lo que estamos haciendo es el trueque. Si tiene un paquete de harina pan, si tiene un paquete de harina de trigo, si lo que ellos tengan, lo que estamos compartiendo, yo le doy entonces un kilo de berenjena, le doy dos, tres plátanos, el cambur, le damos maíz. O sea, estamos en compartir constante. De manera de, la idea es enfrentar la guerra económica y no de ser por vencido. La idea es siempre trabajar, luchar. Y yo invito a que todas las personas que me están viendo se aboquen y vamos a articularnos con el fin de que haya no solamente un patio productivo en la organización en el Perú, como en este caso, que haya miles, porque hay terreno suficiente, muchos terrenos baldíos. O sea, olvidemos el pesimismo. No nos lamentemos todos los días cada vez que nos levantamos. No, señor, a trabajar, mire, vamos a animarnos, vamos a buscar la manera de producir y verás que todas las cosas y la vida se va a hacer mucho más fácil. Así es, tenemos producción con sello guayanés como tal, tenemos muchos patios. ¿Cuál es ese mensaje que le podemos decir al joven, al adulto y también a las personas de la tercera edad que se quieran dedicar a producir, a trabajar por esa tierra? Porque de una manera u otra estamos combatiendo la guerra económica. Cuéntenos un poquito. Fíjense, el hecho de que el presidente, nuestro comandante Hugo Chávez, nos llamó a enfrentar la guerra económica, a invertir lo que nosotros teníamos, que era el modelo productivo de Venezuela, que actualmente está lo que es la parte de servicios arriba, el industrial en el medio y abajo el agrícola. Nosotros tenemos que invertir, que sea el agrícola el productivo principal de que se pueda desarrollar. Ya nosotros tenemos que dejar de ser monoproductores. El petróleo es importante en Venezuela, pero nosotros necesitamos que la agricultura sea el primordial, porque si nosotros producimos lo que comemos, estamos hechos. Tenemos que tender a esas tres palabras maravillosas que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez: ser independientes, libres y soberanos. En la parte de la producción en el patio, todos los productos tienen su época. Hablemos por lo menos del plátano. Si nosotros sembramos plátano, en 9 meses vamos a tener plátano. Y a partir del momento, yo comencé aquí con un hijo de plátano, por ponerte un ejemplo. Con un hijo de plátano, hoy tengo 80 matas de plátano, que lo pueden mirar ustedes atrás. Comencé con una mata de cambur manzano. Hoy tengo ya 60 matas de cambur manzano. Es decir, la cuestión es comenzar, iniciar, ser positivo en todo momento. Tener esa motivación para trabajar por la tierra como tal. Trabajar por la tierra, amar la tierra, como decía Evo Morales, la Pachamama. Así es. Reinaldo, tú eres joven y productor. ¿Qué estás produciendo? ¿Tienes algún patio productivo? Cuéntanos esa relación que tienes con esa tierra y ese trabajo para Venezuela como tal. Oye, ahorita nosotros estamos, digo nosotros porque es el entorno familiar como tal, ¿no? A veces la joven, no es nada más el trabajo del joven, es el papá, el hijo, el niño pequeño que, ay papá, quiero la semilla, la tira allí. Bueno, hijo, venga, tape allí con tierra. Ese es el trabajo conjunto que hacemos como familia. En mi caso, como joven, estamos sembrando ahorita lo que es el frijol, ya que se en tiempo ya de 40 días, ya la mata ha crecido y está dando su fruto como tal. Y es bonito porque el tiempo uno pasa así volando. Entonces, ¿por qué perder el tiempo a veces en ocio, simplemente viendo televisión, no siendo productivo? Entonces comenzamos a invertir nuestro tiempo en cosas que realmente dan una producción. En este caso nosotros sembramos frijol, estamos sembrando yuca también como tal en los patios, estamos sembrando arroz y es lo importante, sobre todo en esta región, lo que es Ciudad Bolívar, lo que es el Estado Bolívar como tal, muy característico por lo que es la minería y la gente piensa que el Estado Bolívar es eso. Solamente eso, la riqueza del Estado Bolívar es simplemente los minerales, aquí el oro y eso. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos absolutamente de todo, tanto en la producción, en lo cultural como tal, como es el calixto, que ya es un patrimonio cultural de la humanidad, que es naciente de acá. Todo lo que tenemos, también tenemos esa oportunidad de sembrar el plátano, sembrar el frijol, sembrar el arroz como tal, y eso es lo que nos está dando el fruto para nosotros seguir avanzando. Reinaldo, la importancia de que a la venta de estos productos no hay intermediario, que no existe esa especulación, ese bachaqueo, eso es importante, pues, porque estamos recibiendo el producto directo de la tierra. Tenemos que salir de esa mentalidad del capitalismo. A veces no es fácil. Ya tenemos 20 años ya de revolución y los 20 más que han de venir, y estamos en construcción de ese socialismo. Estamos en construcción de ese nuevo modelo económico. Entonces eso principalmente, la principal pieza en esa maquinaria es cada uno de nosotros. Nosotros somos ese engrane que esa maquinaria pueda funcionar el día de mañana. Si nosotros hacemos la diferencia,
saliendo de esa mentalidad y pensamos a compartir, a ser social, hacer, como decía el compañero, hacer los trueques, hacer ese cambio de saberes, porque de repente a veces en cuestión de nuestro tiempo, de repente no tenga el tiempo por cuestiones de la vida, de familia, de sembrar, pero tienes el conocimiento. Entonces allí es donde está nuestra contribución, en dar ese conocimiento a otros que realmente puedan realizar la siembra, a todo aquel que tenga el oído que escuche con atención, que sí podemos, como juventud sí podemos hacer la diferencia. Exacto, ese intercambio de saberes. María, cuéntanos cómo es el proceso del financiamiento, cómo un joven de cualquier comunidad que tenga un patio productivo obtiene ese financiamiento para que este sea más productivo como tal. Sí, mira, ahorita actualmente tenemos dos formas de financiar: el financiamiento personal, individual, y el financiamiento a través de las figuras jurídicas. A través también del Ministerio de las Comunas, de Taquilla Única, tenemos la facilidad de registrar a estos compañeros que se quieran organizar en empresas de propiedad social, en empresas de propiedad familiar, en cooperativas, y hacemos el financiamiento a través de estas figuras jurídicas cuando son grupales. Tenemos un enlace muy bueno con la entidad bancaria de Bicentenario, donde otorga los programas de Yo Soy Joven, el programa Yo Soy Mujer, Yo Soy Campesino, Yo Soy Pesquero, Crédito Social y el Asesoría Técnica. ¿Ves? Toda una gama donde el compañero productor se puede identificar, y lo más esencial y lo más gratificante de todo esto es que no pedimos un proyecto como tal, pues simplemente a través de las inspecciones vivencial de los espacios productivos, verificamos si el compañero en verdad tiene el conocimiento, si ya tiene una producción iniciada, y esto nos va a permitir, nos va a garantizar de que el compañero sí es viable para el financiamiento, y no le pedimos ese papeleo que anteriormente en la Cuarta República le ponían tantas trabas al joven o al productor, y eso impedía pues el proceso tedioso, que si 3, 4, 5 meses para otorgarte un financiamiento, eso aquí se eliminó. Eso es directamente con tu cédula de identidad, el RI y obviamente la inversión de lo que tú necesitas, y te damos 5 años de plazo para el pago. Son cuotas muy módicas, pues, o sea, le das al productor el chance de realmente invertir ese financiamiento, y que pueda tanto contribuir con la comunidad como contribuir con su corporación. ¿Cuántos financiamientos ya se han otorgado, que ya hemos visto y contactado de que, mira, aquí hay un patio productivo, aquí hay otro, está produciendo y está beneficiando al pueblo? Mira, en el primer semestre de este año, que muere en el mes de julio, ya tenemos 25 financiamientos a través del Banco Bicentenario, del programa Yo Soy Joven, y Crédito Social, que son los compañeros después de 35 años. Y a través de Yo Soy Mujer, y también por la Una Mujer, que el movimiento Una Mujer también nos ha apoyado grandemente, también se ha otorgado financiamiento. Alrededor de 18 financiamientos es lo que va de este año. María, brevemente, ¿cómo es esa conformación o esa formación en el área productiva para los jóvenes? Y no solamente también a los jóvenes, sino también cualquier persona que esté interesado en participar y producir. Ahí tenemos un buen enlace con los compañeros del INSE. El INSE tiene muy buenos facilitadores en el área productiva, en el área agrícola, en el área textil, en el área de manufactura, fabricación de zapatos, fabricación de bloques. Tenemos un nódulo que actualmente está fabricando bloques artesanales con maquinarias que han fabricado ellos mismos. Y en periodo vacacional estamos fomentando justamente la formación en la capacitación laboral, la capacitación de valores, porque no solamente capacitamos a nivel laboral, sino también de valores, la capacitación política. Oye, este proceso le damos a entender a los compañeros que gracias a la revolución, gracias al proceso revolucionario, estamos llevando la capacitación hasta la puerta de tu casa, pues. Y que gracias al proceso revolucionario, las entidades bancarias, las instituciones van al territorio en búsqueda de los compañeros, pues. Que no solamente somos compañeros de oficina o las instituciones estamos abocados a la oficina, sino que también vamos día a día al territorio en búsqueda de ese muchacho o de esa muchacha que necesita ese apoyo financiero. Así es, muchísimas gracias, María. Es posible, todo es posible en revolución: el trabajo, esa energía, esa y ese interés como tal de darle
poder al pueblo y específicamente a los jóvenes para que puedan producir y como tal contrarrestar la guerra económica. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, arroba Vive Orinoco, y también nuestro canal de YouTube, Vive Orinoco. Nos vamos en esta segunda pausa y ya regresamos con su programa A Voz Alzada. No se despeguen del televisor. Continuamos con su programa A Voz Alzada desde el Estado Bolívar. Nosotros nos hemos trasladado a Colina de los Próceres en Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, junto a los jóvenes del barrio, pero ahora con la producción textil. Asimismo, le recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, arroba Vive Orinoco, y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vive Orinoco. Vamos a presentar a estas muchachas que se encuentran aquí, quienes nos van a hablar y explicar sobre ese trabajo de hormiguita que hacen en el área de la producción textil. De este lado tenemos a Lilian Santo, bienvenida, productora textil. Muchas gracias. Ahora, Jenibel Pereira, productora textil, bienvenida a nuestro programa. Y de este lado, a nuestro lado izquierdo, tenemos a Karen Gamboa, de la misión Saber y Trabajo. Bienvenidos a todos a nuestro programa Voz Alzada. Cuéntanos, Karen, ese trabajo que estamos haciendo en la producción textil, ¿cómo es esa motivación y qué estamos realizando en la comunidad? Bueno, gracias a las políticas de nuestro gobierno, nosotros, el Ministerio de la Juventud, unidos con la gran misión Saber y Trabajo, los jóvenes del barrio, estamos reimpulsando todas las políticas de gobierno y en este momento nos encontramos en la parroquia Guasalada dentro del taller de las muchachas que son las emprendedoras textiles por medio del plan Chamba Juvenil también. Ellas fueron captadas, eso es un proceso que nosotros hacemos de captación de los jóvenes y nos vamos en equipo, supervisamos el trabajo que ellos en realidad están ejecutando y gracias a toda la labor que están haciendo ellas, nosotros nos fuimos, hicimos unas propuestas, llevamos un micro para exponer todo lo que ellas estaban realizando y por medio de ese programa de jóvenes, soy joven, ellas fueron captadas y llegaron a un proceso de aprobación de un crédito por el cual se maneja por medio de la banca del Bicentenario y por medio de eso ya viene la aprobación de ese crédito. ¿Cómo es ese proceso de captación? ¿Ustedes se distribuyen en diferentes comunidades? ¿Cómo ustedes llegan? ¿Cómo ustedes lo invitan a formar parte de esta agrupación? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes que en realidad hacemos tareas comunitarias por medio de Soy Joven, Chamba Juvenil, la Gran Misión Saber y Trabajo, por medio de los jóvenes del barrio, por medio de la juventud del partido, que nosotros hacemos trabajo en todos los territorios de todas las parroquias a nivel municipal, ya que conformamos estructuras municipales. Eso de ahí pasa un proceso estadal y los estadales se lo llevan a la nacional. Ellos traen todo un listado de aprobación por medio del Banco Bicentenario y luego de ahí vienen los inspectores del banco, ellos vienen a verificar toda la captación que por medio de todo el equipo juvenil realizamos en todas las parroquias y verifican y ellos son los que aprueban ya el crédito para que ellos sigan reimpulsando ya su labor, que ellos dentro de cada espacio, sea agrícola, sea textil, sea carpintería, sea herrería, en todo ese tipo de ese núcleo de trabajo, reimpulsando las políticas sociales que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro y hasta los momentos ha sido muy satisfactorio porque el reimpulso y el resteo que él tiene con la juventud hasta los momentos para nosotros ha sido muy gratificante. Así es, Karen. También nos puedes mencionar brevemente, en este 2018, lo que va de año, ¿cuánto ha sido el número de jóvenes captados para formar parte de esta producción en las diferentes áreas productivas? Bueno, a nivel municipal, la estadística ha sido muy satisfactoria,
Tenemos en todas las parroquias jóvenes, pero te voy a hablar específicamente en la parroquia Agua Salada. Ya tenemos prácticamente más de 25 jóvenes captados desde que la Gran Misión Saber y Trabajo, por medio del enlace que tenemos ahorita municipal, que es Isaías González, ya tenemos 25 jóvenes en productores por medio de la Gran Misión, que ahora es una Gran Misión Chamba Juvenil y Saber y Trabajo, conjunto a los muchachos de jóvenes del barrio. Estamos haciendo un trabajo en conjunto y ya hay más de 25 jóvenes productores dentro de la parroquia. Muchísimas gracias, Karen. Lilian, eres una muchacha joven. Cuéntanos esa integración que tienes en Jóvenes del Barrio y tú, joven y productora. Cuéntanos ese trabajo que estás haciendo. Bueno, gracias por la invitación. Y en realidad fue la captación, así llegaron a nuestras casas, aquí a nuestra casa, el grupo de jóvenes del barrio, y nos hicieron la propuesta de que si queríamos participar en formar parte del grupo, y por supuesto que nosotros quisimos, porque siempre estamos trabajando y en pro de la comunidad también. Entonces nosotros encantados, y aquí trabajando conjuntamente con ellos, nos realizan las inspecciones y todo eso, y siempre nos hemos mantenido allí produciendo y prácticamente activos en todo el proceso como tal. ¿Qué produces? Bueno, producimos, por decirte, de todo un poco. Cuéntanos, desglósanos eso de todo un poco. Principalmente hamacas acolchadas. Uh-huh. Hamacas acolchadas. Estas hamacas acolchadas son con telas rígidas, llevan, el acolchado es de guata, son de varios tamaños, para niños, para adultos. Hay hamacas king size, de tamaño king size. A estas hamacas le podemos adaptar los mosquiteros, para las plagas y todas esas cosas. Individualmente también se pueden hacer los mosquiteros. Y el fuerte ahorita son las hamacas, lo que fabricamos, o sea, en más cantidad son las hamacas. Pero también realizamos ropa íntima, boxer de caballero, boxer de niño, panties, cacheteros, sostenes, toda esa variedad de ropa íntima, ¿verdad? Y también, o sea, voy a aprovechar este espacio para darle las gracias a los muchachos de Jóvenes del Barrio, a los de Misión Saber y Trabajo, que en realidad ellos nos han apoyado muchísimo en todo el transcurso y en todo el trayecto de que nosotros nos hemos mantenido en ese proceso, porque no ha sido fácil. Con esta cuestión de la guerra económica no nos ha sido fácil, pero ellos han sido un apoyo muy fundamental para nosotros. Muchísimas gracias. Jenibel, cuéntanos ese trabajo. ¿Qué haces tú o cómo colaboras y formas parte de este maravilloso grupo? Bueno, muchas gracias. Yo me encargo de hacer las compras. Okay. Voy a las tiendas, recorro todo, busco el material. También ayudo aquí a mi abuela con cortando las hamacas. Y hago todo ese tipo de cosas. ¿Cómo comprar en estos tiempos que hay una crisis orquestada por la derecha venezolana y la derecha internacional? ¿Cómo comprar? ¿Cómo adquirir? ¿Qué saber comprar? Cuéntanos cómo tú haces, cómo ves los precios para poder agarrar una tela. Bueno, se va a las distintas tiendas que están aquí, uh-huh. Igual que están en El Tigre, se van a Caracas, a Valencia, y se hace un plan de cuáles son los precios y se ve en qué tienda está más económico, y ahí se puede comprar y se adquiere. Okay. Lilian, cuéntanos cómo ofrecemos estos productos, cómo lo ponemos a la venta, cómo hacemos, porque no hay intermediario, que es lo más importante. No existe esa especulación, ese bachaqueo a la hora de poder comprar o adquirir cualquier producto. Cuéntanos cómo lo vendemos. Exacto. Bueno, nosotras buscamos los precios en las tiendas. Uh-huh. Tampoco nos agarramos de los precios en las tiendas para colocarlos por encima, no. Siempre por debajo. Nuestros precios siempre están por debajo de los que están en las tiendas. Igual utilizamos telas de buena calidad. No utilizamos telas que sean de mala calidad, realizamos muy buenos productos, y todos esos productos nosotros los ofrecemos
nada más nos enmarcamos en el aspecto de que solamente ganarle un mínimo, porque también comprendemos que hay personas que también quieren adquirir esos productos y nosotros tratamos de hacerlo, de hacérselo lo más accesible que podemos. Así es. Karen, dinos cómo de una manera u otra desarrollamos y ponemos en práctica estos proyectos, o en otros términos, ¿cuántos proyectos de esto están activos en las comunidades? Bueno, en la comunidad aquí, en Colina de los Próceres específicamente, uno de los proyectos, como quien dice, macro, es el taller de la señora Carmen Maestre, que uh-huh. es a donde estamos ahorita, y nosotros estamos proponiéndolas como el programa piloto del plan textil escolar, en toda la parroquia y en el municipio, ya que la mayoría de los uniformes escolares, como viene la nueva temporada, exacto, inicio escolar, entonces en el municipio como tal no hay un impulso extraordinario, y hoy nos encontramos aquí y es como todo, estábamos buscando el sitio específico a donde dar ese impulso para que sean ellas, muchachas jóvenes, que confeccionen los uniformes escolares de nuestros muchachos que van al nuevo inicio escolar. Y de verdad que esto va a ser una de las iniciativas más grandes que tenemos por medio de las grandes misiones y pequeñas misiones que tiene nuestro gobierno. Y bueno, agradecida de que ustedes estén aquí y por medio de este programa y todo lo que hemos estado viendo hoy, nosotros vamos a llevar la prueba fehaciente a Caracas por medio también del Ministerio de las Comunas para que sean ellas financiadas y sean los que lleven ese proyecto a cabo. Así es el trabajo de hormiguita que hacen los jóvenes del barrio, de una manera u otra, produciendo desde los patios productivos, ahora en la parte textil, de una manera u otra, para combatir esa guerra económica orquestada por la derecha venezolana y la derecha internacional. A esta hora nosotros les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, @Vivero Inocuo, y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vivero Inocuo. Nos vamos a otra pausa y ya regresamos con su programa A Voz Alzada por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Amigos y amigos, continuamos con su programa A Voz Alzada desde el Estado Bolívar. Nosotros nos encontramos en el taller textil en Colinas de los Próceres junto a los jóvenes del barrio que de una manera u otra aportan para el desarrollo y futuro de Venezuela. Vamos a presentar a estas personas que se encuentran aquí, que nos van a desarrollar ese tema de la producción en diferentes áreas. Tenemos aquí a María Guzmán, directora estadal de Jóvenes del Barrio. Nuevamente, bienvenida. Gracias. A Karen Gamboa de la misión Saber y Trabajo, bienvenida. Gracias. Y de este lado tenemos a Luz González, productora de tejido croche. Bienvenida, Luz. Gracias. Luz, cuéntanos ese trabajo que hace con relación a los tejidos croche. Bueno, ahorita estamos trabajando porque es todo de reciclaje. Ok. Tenemos las suelas que son recicladas para el tejido de zapatos artesanales. Exacto, un zapato artesanal, popular. Cuéntanos esos materiales, ¿cuáles son esos materiales? ¿Cómo nosotros elaboramos este maravilloso zapato? Bueno, como dije anteriormente, son reciclados y el material que utilizo, el tejido, el hilo, es de con que se tejen los chinchorros. Uh-huh. Ese es el material que tenemos. Tenemos lo que es la aguja, ¿verdad? Uh-huh. La aguja que es, permiso, disculpe. Uh-huh. Con la que fabricamos estos zapatos, no necesitamos maquinarias industriales. Ok, aparte tienes también zapatos para los más pequeños de la casa. Sí, para los bebés tenemos lo que es las Converse. Exacto, es más pequeño y bueno, es más accesible el precio, se puede es decir. Es accesible al bolsillo de las personas, okay. Materiales económicos. Muchísimas gracias. Ahora vamos aquí a conversar con María y Karen. María, cuéntanos, vemos que de una manera u otra
nosotros todo lo tenemos que relacionar políticamente, porque estar en las calles, estar en las comunidades, hacer ese trabajo político, porque estamos impulsando a que nuestros muchachos, a que los jóvenes aporten el futuro de Venezuela. ¿Cómo tenemos ese compromiso? ¿Cuál es ese compromiso político que tenemos nosotros? Así es, mira, nosotros las convocatorias que hacemos básicamente son para todos los jóvenes productores de nuestro territorio. En las bases populares tenemos mucho talento, como la amiga aquí en manera artesanal. Y mira, lo primero que nosotros emprendemos, le decimos a los chicos, es que debe ser un compromiso no con el proceso, no con el incentivo monetario, pues. Debe ser con un compromiso de llevar al público en general el producto que tú ofreces a precio solidario, de manera de combatir la guerra económica que estamos pasando en el país, y que la juventud sirva de ejemplo a todos esos mercados capitalistas que actualmente tienen esos precios elevados, y que con pocos recursos podamos ofrecerle a la comunidad un producto de calidad. Karen, ¿cuál es ese aporte que damos desde la comunidad, ese aporte a nuestra patria, esa patria de Bolívar y Chávez? Bueno, ahorita reimpulsando las políticas nacionales que nos están mandando, emanado en la línea, la primera línea que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la paz. Nosotros le hacemos un llamado a la juventud y estamos ahorita en un proceso de formación. Nosotros todas las estructuras juveniles que, por lo menos los muchachos de Jóvenes del Barrio, los de Gran Sabe, la misión de Chamba Juvenil, la misión Gran Sabe del Trabajo, estamos haciendo la formación para esos jóvenes que salgan a las comunidades, esos maestros pueblos, por medio de ellos que están haciendo su construcción de sus UPF. Ellos van a las comunidades, dictan sus charlas, talleres, y por medio de eso hacemos la captación, y de ahí se van desarrollando otros nuevos jóvenes emprendedores. Por lo menos los muchachos de Jóvenes del Barrio los he visto muy activos haciendo jornadas de captación, le hacen talleres, le hacen procesos de formación, y así sucesivamente nosotros, por medio del Ministerio de las Comunas, los lineamientos, todos los territorios a nivel nacional son distintos, pero que nosotros tenemos que captar la capacitación de cada uno de los jóvenes que están en sus comunidades, y ellos son los que van a reimpulsar a esos jóvenes que están fuera de nuestro proceso. Entonces, por medio de eso, tenemos la prueba de la joven emprendedora y muchos otros procesos de esos nuevos, esas nuevas microempresas, porque por medio de ellos es que van a llegar las cosas accesibles a las casas. Así es, los nuevos emprendedores. María, cuéntanos esa importancia, porque son políticas emanadas por el gobierno nacional, es de crear nuevos emprendedores desde cualquier espacio. El llamado es, desde cualquier espacio, producir para evitar esa guerra económica. Cuéntanos esa parte, esa importancia de producir de cualquier huequito. Yo creo que lo más importante es que la juventud entienda que el desarrollo debe partir desde lo endógeno, hacia lo endógeno, hacia lo exógeno, ¿ve? Desde el pequeño patio productivo, desde la pequeña producción de una hamaca, ropa íntima. Luego podemos llevar esa capacitación y esa producción a nivel parroquial, luego seguir visualizando a nivel municipal y luego llevarlo al Estado. O sea, debe ser un proceso productivo en crecimiento, ¿me entiendes? No que nada nos impida, ya sea el factor económico o ya sea distintos aspectos, que no le impida al joven la idea de proyectarse como un futuro productor. Porque gracias al proceso revolucionario tenemos muchas instituciones sumadas a este bonito proyecto, las entidades financieras también están sumadas a esto, y aprovecho la oportunidad de invitar a todas esas instituciones que todavía no nos hemos sumado a seguir creyendo en la juventud, a seguir creyendo en el potencial que existe en el territorio y a comprometerse cada día más con ellos, con a los jóvenes. A crear en la generación de oro. Así mismo es. Así mismo. Karen, crear y generar espacios de paz en las diferentes comunidades como políticas del gobierno nacional, esa creación, porque los muchachos de sacarlo eso del ocio, tenerles un espacio donde puedan recrearse, cultural, deportivo. ¿Cómo estamos en ese aspecto, ese llamado para seguir formando estas áreas de trabajo? Bueno, por medio del Movimiento por la Paz y por la Vida, que ellos también han estado trabajando conjuntamente a nosotros. Nosotros somos, la parroquia Agua Salada se ha definido por ser una de las parroquias más organizadas en nivel estructural
de la juventud. Aquí trabajamos jóvenes del barrio, Somos Venezuela, Chamba Juvenil, Saber y Trabajo, la JPSU, y por medio de toda esa estructura nosotros nos manejamos por el lineamiento de La Paz. Nosotros aquí hacemos eventos culturales, hacemos eventos deportivos. Ahorita en la parroquia se está desarrollando el plan vacacional por los recreadores. Entonces nosotros todos somos un compendio de jóvenes que nos articulamos, nos formamos, llevamos esa formación a todos los territorios. Nosotros aquí tenemos 69 consejos comunales, de los Buenísimo. Cuales nos estamos organizando por medio de comunas. Tenemos 75 brigadas de Somos Venezuela, de los cuales la mayoría de los jóvenes que están al frente de cada una de esas brigadas es la juventud que se está formando, la juventud de oro, la juventud que cree en este proceso y la juventud que se está resteando para no irse de aquí del país. Le hacemos un llamado a esos jóvenes, a esos universitarios que se están graduando, que crean y sigan creyendo en la patria grande de Bolívar. Así es, creer en la patria grande de Bolívar y Chávez, donde hay espacio y trabajo para todas y todos. María, en la parte como tal de crear y formar grupos que estén pendientes del trabajo que se están haciendo en las diferentes comunidades. Esa parte que de una manera u otra la articulamos con las líneas de acción que ha emanado el presidente Nicolás Maduro. Cuéntanos cómo nos desarrollamos en ese aspecto para estar pendientes de lo que estamos haciendo. Todas estos movimientos que hacemos vida a nivel territorial tenemos una estructura. Y dentro de la estructura tenemos un departamento que se llama control y seguimiento. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Existe, debe existir, pues luego que los chicos son financiados en este financiamiento socioproductivo, le hacemos un seguimiento, o sea, un día a día, cómo vas con la producción, qué te hace falta, no lo desatendemos. Porque ¿qué sucede? Que tú, una vez que tú le entregas el financiamiento a uno de estos chicos y los desatiendes, te olvidas de ellos, no sabes qué les falta, mira, estoy paralizado con el proyecto por una materia prima, que es difícil actualmente en el país conseguir la materia prima de muchos de los proyectos. Eso debe existir en cada uno de los equipos de trabajo para que el joven y la joven no se sienta desatendido, más bien se sienta tomado en cuenta y que todas las instituciones sepamos que no somos nosotros los protagonistas como institución, pues como gobierno, son los jóvenes los protagonistas de cada uno de los espacios y que sin ellos no existieran las instituciones, sin ellos no existieran las políticas, si no existiera la juventud, si no existiera el pueblo organizado, realmente las instituciones no servirían. ¿Cómo articulamos todo este esfuerzo con las líneas de acción que ha emanado el presidente Nicolás Maduro? Mira, el presidente Nicolás Maduro ha demostrado ser un varón. Realmente, dentro de las circunstancias tan difíciles por las cuales está pasando el país, ha demostrado que se ha ingeniado mil y una estrategia para que el pueblo se sienta aún atendido, pues, a nivel social, a nivel de salud, a nivel de económico. Mira, el presidente a través del carnet de la patria ha asistido mucho a la ayuda, porque sabemos que existe dentro de los eslabones mucha tranca, pues que no hace que la ayuda llegue directamente al pueblo, sino que a través del carnet de la patria él se ha tomado la tarea de que esa atención llegue justamente. Karen, esa invitación al pueblo venezolano a través de nuestras pantallas de Vive Televisión a formar parte de los jóvenes del barrio, a trabajar y producir desde cualquier espacio. Bueno, de parte de la juventud del Estado Bolívar, del municipio Eres, de verdad que le hacemos un llamado a todos esos jóvenes que están alejados de todo este proceso, pero esto es una tarea muy bonita. Nosotros hacemos este trabajo de corazón porque nos gusta y porque en realidad la mano amiga que tanto busca el presidente en cada uno de los territorios, esa la llevamos nosotros. Nosotros siempre vamos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, llevando ese mensaje del legado de Hugo Chávez Frías, y de verdad que le hacemos llamado a la juventud a que se unan a nosotros. Nosotros somos una juventud organizada y dedicada al trabajo y a la labor social. Luz, ese mensaje a trabajar y desde nuestras casas hacer cualquier trabajito, pero la idea es producir. ¿Cuál es ese mensaje al pueblo venezolano? Bueno, invito a los jóvenes, ¿verdad?, a que se desenvuelvan, a hacer, ¿verdad?, buscar la manera de producir, porque lo tenemos. Que lo que pasa es que no lo encontramos, no explotamos esas habilidades que tenemos todos los jóvenes.
Así es, muchísimas gracias a todos por participar en nuestro programa A Voz Alzada. No podemos despedirnos sin antes mencionarle nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, @ Vivo Orinoco. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vivo Orinoco. Este fue su programa A Voz Alzada. Los invitamos para que sigan disfrutando la mejor programación que ofrece Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Hasta la próxima. We'll be right back.